Sector 13, Águilas, febrero 2018. Gracias a la oportuna participación y reacción de los elementos de la policía vecinal de proximidad, se logró evitar que una mujer se agrediera físicamente con dos armas blancas. Recibo una llamada aproximadamente a las 10:30 de la noche, donde me indican que en la calle 17 se encontraba una persona, al parecer tratando de hacerse daño físicamente. Por lo que avanzamos al lugar y se empieza a dialogar con la misma, con la mujer. Se encontraba con un cuchillo en cada mano, tratando de hacerse un daño físico. Por lo que se solicita apoyo a la unidad Volanta para que nos apoyara, ya que la compañera se encuentra en esa unidad. Llego yo e intento hablar con ella para hacerla recapacitar sobre su decisión que ella había tomado. Ya le intentamos dialogar con ella para que recapacitara. Aproximadamente media hora, porque tuvimos que hablar mucho con ella, porque si no, no teníamos que más que nada cuidarla, que no se hiciera daño. Debe de dialogarse con ella para tratar de evitar que llegue a causar algún daño a ella, como a las personas y a los compañeros. Fue el momento en el que se estaba dialogando con ella para tratar de exhortarla que no se hiciera ningún daño, cuando de repente hubo una distracción por parte de ella y en conjunto con los compañeros la pudimos neutralizar para que no se hiciera ningún daño a ella. Satisfacción por hacer nuestro trabajo como debe de ser. Siempre es la misión salvaguardar la integridad física de las personas como de mis compañeros. Pues una satisfacción enorme, porque pues logramos que ella no se hiciera daño.